de nuevo, ¿qué tal? Bien, después de las reseñas de la trilogía de la muerte de Superman, que era cómic americano, y de Ranma 1,5, que era manga japonés, quería hacer un tercer vídeo para reinaugurar el canal en esta nueva plataforma y quería hacer una reseña de cómic europeo, y no va a ser una cualquiera. Vamos a reseñar Black Sad de Canales y Garnido. Black Sad, probablemente el cómic europeo más exitoso, más influyente y que ha tenido más ventas y más críticas positivas en lo que va de este siglo. Black Sad, que ya es un icono, que ha arrasado en ventas y en premios. En Francia ha vendido más de 500.000 de ejemplares, en España, solo en España, más de 100.000, y en Estados Unidos es inmensamente popular y le han dado incluso varios Eisner. Pues es una obra, ya digo, de la BD francesa, y aquí hago un inciso. A veces ha habido cierta controversia en cuando asigno nacionalidad a diferentes obras. Cuando, por ejemplo, hablaba de la casta de los metabarones y decía que era como esta de la BD francesa, suscriptores de Sudamérica me decían: no, no, los autores son chilenos, argentinos, esto es cómic sudamericano o hispanoamericano. Yo, no. Una obra es de la nacionalidad de la editorial donde se edita originalmente. Y Black Sad, al igual que La Casta de los Metabarones, fue publicado originalmente en Francia, de la B, así que es BD francesa. Es una lástima, podía haber sido cómic español porque los autores son españoles e intentaron publicarlo en España, estuvieron moviéndose entre diferentes editoriales, Glénat, quizá Norma, pero no, ninguna se interesó. España ha sido siempre una exportadora de talento en lugar de explotar ese talento patrio que tenemos, así que los beneficios se los llevan otros. Y en este caso los beneficiados fueron Francia y especialmente la editorial Dargaud. Dargaud, que le tocó la lotería en un momento que lo necesitaba realmente. Dargaud es la editorial que históricamente ha publicado las aventuras de Asterix y que en el momento, a principios de este siglo, acababa de perder los derechos del personaje porque uno de sus creadores había demandado a la editorial, el creador superviviente había demandado a la editorial junto a su hija para recuperar los derechos del personaje. La justicia le dio la razón y Dargaud se quedó huérfano de una serie más, de una serie potente, de una serie que fuera el mascarón de prueba de la editorial. Y en ese momento llegaron los españoles Díaz Canales y Garnido con Black Sad. Por supuesto, la editorial lo publicó y el resto ya es historia. Llevan 5 álbumes, llevan empezando por Un lugar entre las sombras, que se publicó en el año 2000, Arctic Nation en el 2003, Alma Roja 2005, El Infierno, El Silencio 2010 y Amarillo en el 2013. Actualmente hay en preparación 2 álbumes más. A partir de ahora las historias de Black Sad no se van a circunscribir a un único álbum que se le quedaba pequeño a los guiones de Díaz Canales. Necesitaba más espacio para desarrollarlos. Así que después del impasse de todos estos años en los que Garnido ha estado dibujando otras cosas, por ejemplo, acaba de salir El Buscón en las Indias. Y Canales no ha estado desocupado, de hecho es el guionista, ha sido el guionista elegido para continuar la serie Corto Maltés con Rubén Pollejero, nada menos. Así que, bueno, pues esta es más o menos la historia editorial del título. Los autores, bueno, ya os he dado unas pinceladas, pero si queréis, vamos un poco más en profundidad. Díaz Canales era, no sé si sigue siéndolo, el director creativo de una productora de animación y tenía en mente la creación de este detective que se movía en los años 50 en la atmósfera de género negro puramente americano, pero originalmente con una estética, un arte muy diferente. Aquí podéis ver un ejemplo. Cuando conoció a Juanjo Garnido, pues se entendieron perfectamente y se decidieron a hacer el proyecto. Aparte de en Black Sad, Canales ha publicado Los Patricios en Ediciones Glénat, hace ya tiempo, hace más de 10 años creo, 2010, por ahí. Después Fraternity en Astiberri, Como viaja el agua en Astiberri también. Y como ya he dicho antes, la serie Corto Maltés, de la que llevan 3 álbumes junto a Rubén Pellejero. Juanjo Garnido es un granadino, estudiante y graduado en la Escuela de Bellas Artes que siempre quiso trabajar en el cómic, pero que después de probar suerte en fanzines, en revistas autoeditadas y tal, pues
tuvo que desistir, incluso viajó a Estados Unidos a probar suerte en la Marvel, no lo aceptaron increíblemente o no mostraron interés por él. Eso al fin de cuentas nos benefició porque nos dio la opción, la oportunidad de disfrutar de esta maravilla de Black Sad y de otras de las obras que ha hecho. El caso es que se metió en el mundo de la animación donde conoció a Garnido y poco después fue fichado por Disney para trabajar en alguno de sus proyectos. Fue rápidamente ascendiendo desde hacer layouts hasta el puesto importante. Y fue, de hecho, el responsable de la animación de algunos personajes de películas top de la animación de Disney. La serie Black Sad fue la primera que vio publicada en cómic y dado el éxito apoteósico que tuvo, pues ha seguido publicando todos los álbumes, pero también ha hecho incursiones en otros títulos, por ejemplo, la serie Brujeando junto a Teresa Valero, también para Dargaud, y que está enfocada en público más infantil juvenil, pero que está bastante bien. Y inciso de Valero, os recomiendo, la guionista, os recomiendo esta joya, Curiosity, que ella hace de guionista junto a la dibujante, la vais a ver ahora, Montse Martín, con un pedazo de dibujo y un pedazo de guión de una obra que, como siempre, poco valorada en España y que tenéis reseña también en YouTube. Fue una de mis primeras reseñas. Esto se ha saldado por dos duros. Lo último que ha hecho Garnido ha sido la publicación junto al guionista francés Airoles del Buscón en las Indias, otra absoluta maravilla, y que tenéis reseña en el canal de YouTube. Ahora mismo Garnido está centrándose, de hecho ya hay imágenes del siguiente álbum de Black Sad, que como digo va a ser publicado en dos partes y que bueno, Black Sad ha sido un bombazo que ha motivado la creación de cinco álbumes que están todos incluidos en este integral y que vamos a reseñar ahora, pero que también ha dado lugar a un videojuego, a muchísimo merchandising, estatuas, de todo. Pocas veces se ha dado un tal bombazo en el cómic francés en las últimas décadas. Y bueno, ¿qué es Black Sad? Antes de empezar, decir que hay muchísimas reseñas escritas muy buenas. Yo voy a recomendaros la de mi amigo Francisco Yescas en el blog de Akira. Y decir que, bueno, esto es una obra que se empezó a editar en el año 2000, pero que la idea es muy anterior. La idea estaba en la cabeza de Díaz Canales, el guionista, hace mucho tiempo, y de hecho hay algunas páginas, ya digo, que se ve su idea sobre ese detective, ese mundo antropomórfico, con una atmósfera de género negro ambientado en la Nueva York de los años 50, la Nueva York de una América que es, la América soñada perfecta en la mentalidad de muchos americanos, un país que había salido de la Segunda Guerra Mundial como primera potencia del mundo, indiscutible, tenía una imagen idealizada de su sociedad, pero por debajo de eso escondía muchas trampas, muchas contradicciones. Es la época en la que, ya digo, la América idealizada, la América con una imagen, una estampa rockwelliana de Norman Rockwell de sí misma, pero que a la misma vez la época del macartismo, de la caza de brujas, del terror rojo, de la que aquí hay un álbum dedicado a eso, la época del racismo, la segregación, de nuevo aquí otro álbum dedicado a eso, y en fin, una época que, aparte de la imagen brillante, tranquila y feliz de la superficie, por debajo, y ahí es donde bucea el género negro de la que esta obra es deudora, pues debajo había cosas muy duras, muy chungas y de la que aquí somos testigos. Empezamos con el primer álbum, Un lugar entre las sombras, en la que nos presenta, perdón, inciso, vamos a hacer la reseña con este integral de Norma, precioso, un integral, tapa dura, buenísima calidad, tanto de papel como de reproducción, como de extras. Muchísimos extras. Lomo curvo y un diseño precioso. Pero que, bueno, aquí están todos los premios que he recibido o que había recibido cuando salió este integral, luego han seguido.
pero que yo recomiendo los álbumes individuales. En primer lugar, porque es mucho más manejable, esto es pesado. En segundo lugar, porque se pierden las portadas. Sí, están incluidas, pero no es lo mismo tenerlas en la portada que dentro. Y tercero, porque esto va a continuarse. Es decir, si tú quieres tenerlo en el mismo formato, pues vas a tener que esperar, no sé, 10, 15 años hasta que vuelva a haber 5 álbumes y pueda volver a llenarse un integral. Además, personalmente, los tomos individuales me parecen muy bonitos, preciosos. ¿Por qué elegí el integral? Porque era más barato, simplemente. Pero yo, si podéis elegir los tomos individuales. Y como decía, bueno, empezamos ya. La idea de este detective gatuno, Black Sat es un gato que se mueve en un mundo de puro género negro, un mundo de animales antropomórficos, y que es puro género negro tanto en forma como en fondo, en tema, sin estética, sin que ese uso de animales antropomórficos reste ni un ápice de seriedad o de profundidad a las tramas. Por supuesto, lo primero que llama la atención es, ya estáis viendo el dibujo, esto es espectacular. Vamos a acercarnos. La calidad gráfica de cada viñeta, no estamos hablando de algunas splash pages, estamos hablando del detalle que hay en el vestuario, en los muebles, fijaos en esta alfombra, todo. Y luego la expresividad que aquí trabajar para Disney se nota, la expresividad que es capaz de dar a los rostros de los personajes que, aunque estén animalizados, a pesar de eso, y quizás incluso por eso, tienen una capacidad de transmitir impresionante. Y es que aquí Garnido usa los estereotipos asociados a los animales para representar a los diferentes personajes. Así que ahorra mucha información. Fijaos qué página, qué maravilla. Ahorra mucha información que queda expresada tanto por el animal elegido, es decir, si es una serpiente, si es una hiena, pues da por hecho ya, automáticamente el lector da por hecho que es un personaje maligno, un personaje, si es como en este caso un orangután, pues es alguien fuerte, alguien agresivo, pero no especialmente inteligente. Entonces, constantemente tenemos esas asociaciones mentales que ahorran mucha información y sirve para transmitir mucho al lector ahorrando páginas y conversaciones. Un toro para un pendenciero guardaespaldas, una serpiente para un traidor, un zorro para alguien astuto. Todo eso, si hubiera sido otro dibujante, pues la verdad probablemente me lo hubiera funcionado, pero este Garnido, esta es la calidad que tiene en sus rostros, la capacidad que tiene para transmitir, fijaos, en las expresiones. Es una auténtica maravilla, uno de los pocos cómics que tú puedes decir, tienes que comprarlo aunque solo sea para ver las ilustraciones. Incluso si este cómic estuviera en japonés y tú no entendieras nada, pues habría que comprarlo porque el nivel gráfico que hay aquí, pocas veces lo vais a ver en un cómic. Bueno, pues esto es en el primer álbum. Ya digo que se llama Un lugar entre las sombras. Conocemos a nuestro protagonista Black Sat, un detective privado sacado de uno de los libros de Raymond Chandler. Es alguien que, ex militar, que trabaja en los bajos fondos, se dedica a asuntos de tres al cuarto y que, mira lo que decía antes, estos reptiles o estos como pendencieros, como gente buscando problemas. Sin embargo, el perro que hace de policía, un perro que transmite integridad, fidelidad, confianza, el oso y el rinoceronte como guardaespaldas o como matones, en fin. Black Sat, que me vuelvo a perder, es un ex soldado que trabaja como detective de tres al cuarto y que en primer álbum pues, se ve obligado a investigar la muerte de una mujer para. Una mujer que era alguien especial para él y que se ve obligado, a pesar de que hace tiempo que no estaba con ella, se ve obligado a investigar su muerte. Este primer álbum nos da poca información real sobre el personaje, pero a la misma vez nos lo plasma muy bien. Su personalidad, trazos de su pasado, que tiene contacto tanto como por la policía como por los bajos fondos y en conjunto en muy pocas páginas haciendo uso de, ya digo, esa economía de lenguaje que usa al
utilizar personajes animalizados para dar información al lector sin necesidad de diálogos ni textos de apoyo, pues queda retratado en muy pocas páginas. Y el guión, muy bueno, pues el guión es puro género negro, la investigación de un detective de una aparente muerte que nadie le importa, pero que una vez que empieza a investigar, descubre una trama de corrupción, una trama de... Bueno, fijaos las páginas, fijaos los encuadres, la cantidad de trabajo que hay en una sola página. ¿Cuántas viñetas hay aquí? Aquí hay 10 viñetas en una página y estamos hablando de cómic francés, que de por sí tiene mucho más trabajo que un cómic americano. Es que esto es descomunal, esto es descomunal. Bueno, fijaos esto. Maravilloso. El primer álbum sirve como presentación al personaje, el mundo en el que vive, esa Nueva York de los años 50, ese género negro, estos personajes secundarios que popularán por la obra. Y a partir de aquí el cómic empieza a crecer. Empieza la segunda historia, Arctic Nation, personalmente mi favorita, una historia que traslada al personaje que es un gato negro y que a efectos prácticos es negro. Lo traslada al sur, a uno de esos pueblos racistas y a un pueblo que está, aunque la guerra mundial ha terminado y los nazis eran los malos, las ideas de los nazis, esas ideas filofascistas, esas ideas de superioridad racial, eso estuvieron muy arraigadas en la sociedad americana hasta justo antes de la guerra. Hay una parte de la sociedad, sobre todo en el sur profundo, que veía las ideas de Hitler más que con agrado y que, de hecho, había un apoyo ideológico, o no simplemente ideológico, en gran parte de la población, que veía, sentía que las reivindicaciones de la población negra, que iban en aumento y que cristalizaron en los años 60 y 70, veían a Hitler y sus ideas de superioridad racial blanca como una forma de mantener a los negros en su sitio. Vemos cómo Black Sat va a este pueblo y allí, para mí, la mejor trama, y fijaos, insisto, cómo utiliza los personajes, un zorro blanco, un oso polar, en contraposición a los animales negros, Black Sat es negro, esta especie de grulla negra también, el jefe de policía también blanco. Una trama de puro género negro, una trama que involucra a la esposa de este oficial de policía racista con la bandera sureña detrás y para mí es la mejor, con sorpresa final incluida y una calidad gráfica que alucinante. Vemos también aquí a los miembros de estos de las Panteras Negras o Black Power, como sea, que son animales negros, este caballo, este toro. Y como Black Sat cae en medio de esa lucha soterrada entre racistas, fijaos el jefe del pueblo, el matón, el también blanco racista, es que es una genialidad el uso que hace de los diferentes animales y cómo transmite información importante a los lectores simplemente con la elección de un animal u otro. Inciso, aquí es un cómic adulto, hay escena de sexo explícito, pero no se recrea en eso, simplemente la trama lo pide, igual que hay violencia también, y no se acobarda ante eso. La trama se resuelve con una gran sorpresa, insisto, y para mí es la mejor historia de las cinco que componen hasta ahora Black Sad. Después de Arctic Nation, vamos a pasar para que, aquí. Entramos con Alma Roja. Alma Roja de nuevo vuelve a usar la situación social y política de la época para montar la estructura de la historia. Aquí se centra en el macartismo, aquí se centra en la persecución de los rojos. Recordemos que los años 50 era la época en la que América tenía miedo de los soviéticos, de su infiltración dentro de la sociedad americana. Había comunistas por todos lados y el senador McCarthy, con el Comité de Actividades Antiamericanas, se convirtió de facto la sociedad americana en una sociedad inquisitorial en la que una denuncia o una acusación podía costarte tu trabajo, tu posición social, incluso la cárcel y el destierro. Vemos aquí como una serie de intelectuales de la época beatnik
intelectuales ingenuos, intelectuales muy alejados de la realidad, de lo que es el comunismo y el socialismo, pues promulgaban una serie de ideas de coexistencia, de luchar contra el peligro atómico en aquella época, y esto es cierto. Muchos americanos pensaban que no era justo que América tuviera, fuera el único país que tuviera la bomba atómica, y que si los soviéticos tuvieran de alguna manera acceso a ella, pues esa igualdad de fuerzas haría que el mundo estuviera más seguro por el miedo que provocaría iniciar otra guerra con los dos contendientes teniendo armas atómicas. Pues eso es en parte una trama de espionaje, de traición, con estos niños ricos jugando a socialistas y estos artistas que en verdad son élite, pero que se consideraban los representantes del pueblo. También muy buena, también para mí la segunda mejor historia en dura pugna con la primera, siendo la segunda que hemos hablado, Arctic Nation, la mejor con diferencia, y seguimos descubriendo pequeños retazos del pasado de nuestro protagonista que van haciéndolo más y más interesante. Después de aquí pasamos al infierno, El Silencio, un álbum que a mí no me terminó de llegar, a pesar de que gráficamente es espectacular y que aquí el colorido que queda apaciguado en parte, queda la saturación o la elección de colores de álbumes anteriores, aquí se convierte en una explosión de colores absoluta porque nos vamos a Nueva Orleans, en una trama que, bueno, Nueva Orleans, la ciudad del vudú, del jazz, el ambiente callejero, y hay algunas páginas, así que vemos algunas. Fijaos esto, cómo transmite el sol, el calor, con esta sombra de las hojas del árbol cayendo sobre los personajes. Una trama que tiene mucho de musical, eso es importante. Todas las canciones que aparecen en todos los álbumes de Black Sabbath son canciones reales y que si las escuchas a la misma vez que lees el cómic, pues ayudan mucho a meterse en la historia. Sin embargo, yo no soy una persona especialmente melómana y la historia aquí, que involucra, ya digo, el vudú y involucra mucho la música y hay un cierto heredero de cierto. A mí no me está bien, pero no me termina de maravillar como las dos historias anteriores. Sin embargo, la ambientación es simplemente maravillosa y el colorido. Y, por ejemplo, fijaos estas viñetas, estas páginas donde la iluminación viene por velas. Es que es genial, fijaos. Aire libre, sol y de repente esto, maestro Garnido. Y después de este álbum, pues vamos al, para mí, peor de todos, aunque paradójicamente fue el álbum que le dieron el premio al mejor cómic nacional o algo así, Amarillo, que hace un homenaje a la Ruta 56, bueno, esas grandes carreteras americanas donde por una confusión se produce una persecución que lleva a nuestro protagonista a diferentes localizaciones. Estos grupos de motoristas, para mí gráficamente baja, para mí, pero eso es mi opinión, y sobre todo el guión no está a la altura de los anteriores. Fijaos, te digo, para mí este dibujo es inferior a lo que hemos visto antes. Quizás sea, no sé, quizás sea yo o quizás sea que realmente es inferior. El caso es que ni el guión ni el dibujo están a la altura de números anteriores y la trama que involucra, bueno, a este Black Sad que le pagan por llevar un coche, un millonario le paga para llevar un coche a cierto lugar, lo pierde, se lo roban e inicia una persecución que le lleva a conocer a diferentes personajes. Hay un circo por ahí y aquí está. Pero ni Garnido saca partido a. Fijaos lo que podía haber sacado aquí con el circo y sin embargo se quedan escenas muy pobres para lo que es él, ojo, esto lo hace otro dibujante y es una maravilla, pero para lo que hemos visto en otros entre páginas atrás, esto no. Y la historia, pues muy. Eso sí, conocemos de nuevo a un poco más del pasado del protagonista, conocemos a su hermana y a su sobrino, y esa información pues añade más capas al personaje, pero en conjunto es el álbum más flojo para mí. La edición en tomo se completa con, bueno, estos páginas de muestra,
Vemos aquí sketches y, en fin, es una edición que podía tener más extras en forma de textos, en forma de entrevista con los autores, en forma, pero que está bastante bien correcta. Y nada más, ¿qué más deciros? Una obra fundamental, una obra imprescindible, tanto a nivel de guión como sobre todo gráfico, y que recomiendo a todos. Y nada más, eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.